serenata. Me dieron ganas de cantarte mil canciones. Me dieron ganas de que retumbe la banda. Ando bien pedo con la bola de burrones. Si estás trompuda porque armé un escandalazo. Así me gustan pa' comerme las a besos. No me iré pronto, desde ahorita te confieso. Es que ando entrado en tu ventana, me amanezco. Ya me emperé, ya amaneció. Ay, chiquitita, por tu amor me estoy muriendo. Ando pisteado, mi amor, tú tienes la culpa. Que ando borracho y no mames. Sobraron mil mentadas y a tu boca no le arranco una sonrisa. Sé que te gusto, te delatan tus ojitos. Me dieron ganas de que me des un besito. Y si andalita, corre y abre tu ventana, que ya salieron respingando tus vecinos. Yo ya me miro de ti bien abrazadito. Quiero mirar ya de cerquita tus ojitos. Ya amaneció, ay chiquitita, por tu amor me estoy muriendo. Ando pisteado, mi amor, tú tienes la culpa. Que ande borracho y no mames, y que no puedo. Ya me emperé, ya amaneció, ay chiquitita, por tu amor me estoy muriendo. Ando pisteado, mi amor, tú tienes la culpa. Que ande borracho y no mames. Estamos aquí en Chicago, Illinois. Yo en lo personal, hermano, ya estoy bien cansado. Salimos como desde las 10 de la noche de Huetamo. 10:30 porque alguien llegó tarde. Yo no llegué tarde, llegué 5 minutos tarde. Tardes. 5 minutos. 15 minutos tarde. 5 minutos. 15. Es que dicen que poquito tarde es un toque de elegancia. Yo elegante, no, lo que pasa es que... No, lo que sea no se juzga. Bueno, yo, la verdad, yo ayer llegué... Yo no he dormido, el de la banco, y se venía matando, güey. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? La chiva. No, publicidad, wey, no, publicidad, mi compa, la chiva. Y luego, como llegué tarde, me tocó el asiento desde hasta atrás, derecho. Así venía, como el guachito de primaria. No dormí toda la noche, yo vengo bien tronado. Ya me voy a dormir, estuvieron riquísimas las pizzas, se las recomendamos. No como la comida de Huetamo, pero... Mañana nos vemos, mañana les vamos a platicar un poquito de lo que es la vida de Beto Escenarios. No tanto arriba de los escenarios, sino de lo que es nuestra vida diaria, nuestras giras, en el hotel. Yo también no pude dormir en la venta. Cuando Quique le echa la pierna a Ciro y duerme. Se aventó un sueño de como de 6 horas, mi compa Ciro. No lo despertaba ni los perros que la daban, ni los topes que se brincaba el chofer. Pero bien contentos, ya andamos aquí en Chicago queriendo trabajar. Estamos aquí con... Y se vino de copiloto para que el chofer no se durmiera. Pues vámonos a dormir, por hoy estuvo. Ya andamos bien tronados. Mañana despertamos, desayunamos, nos echamos un bañito. Vamos al gym. Y les platicamos de cómo son las giras de Beto Escenarios. ¡Saludotes! Buenos días. Ya estamos listos, en Chicago, ya nos bañamos, vamos a ir a un restaurante mexicano, así que se los recomiendo, de verdad muy sabroso, ¿eh? De mi compa Jorge, el taconazo, ahorita nos vamos para allá, ahorita se los vamos a presentar, 100% recomendado, vámonos, compa Ciro. Vámonos. No acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer y sé también que como lo quieres. Mi racita, aquí andamos en el área de Chicago. Cada vez que quieran comer comida mexicana al estilo de nuestro México, vengan aquí al Taconazo. Restaurante donde comen los grandes Beto y sus canarios.
Mi compa Jorge Arceo, ahí los esperamos. Altamente recomendado, saludos. Guardamos la puerta de Leo, somos de Beto Escudero y dice, ah, los gorrones, baile. Que le quiere entrar, tendrá que pasar sobre mi persona. ¡Hola, compa Pablito! Hola, hola, ¿qué tal? Tenemos que comprar las necesidades básicas porque en el avión nos quitaron todo, mi pastita, hasta mi gel antibacterial me quitaron, así que hay que llevarnos de todo. Son gatos, se pasan, men. Compatrio, también ya lleva el almuerzo. Se pasan, men, a mí también me quitaron el gel. Y el almuerzo, porque ya se está hasta el cabello. Me sacaron la leche también. El gel y el cabello le quitaron. así es, dijera el Buki. Así es, así es. Córtale, mi chapo. Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño mi amor prefiere. Porque yo no sé perder, ya sé saber que siempre he sido el rey. ¿Qué onda, mi raza? Aquí estamos en Waukegan, en el American Surf Hall, ya preparando todo para este evento de esta noche. Ya están afinando los instrumentos, todos estamos preparándonos. Estamos así que calentando, pues, para hacer un sound check, para ya estar todo listo preparadamente al 100% para esta noche, para entregarles un evento muy bonito y muy, muy, muy preparado. ¿Eh? ¿Quieres ver algo bueno? Quédate. Pararararán. Pararararán. Ya. Glosa. Tú renuncias a mis besos. Aquí andamos ya listándonos para el evento, nuestro primer evento en los Estados Unidos. Andamos calentando motores, así nomás. ¡Ánimo! Amigos, tuve una novia. Bueno, mi raza, ya es hora de levantarnos, las 11 de la mañana, para seguir con nuestro compromiso. Un poquito desvelados el día de ayer. Llegamos a las 5 de la mañana aquí al hotel. Dos eventos, dos presentaciones. Hoy también nos toca hacer dos presentaciones. Queremos agradecerle a la gente el apoyo. Sabemos que es un poco difícil para todos, tanto como para ustedes, a podernos acompañar en los eventos, pero sin embargo siempre hacen el sacrificio de estar con nosotros y para nosotros también, porque pues estamos acostumbrados a tomarnos fotos, a muchísimas cosas, pero pues hemos tratado de tener un poquito de precaución. Pero bueno, hoy nos toca seguir con nuestro compromiso. Vamos a agarrar un poquito a preparar lo que vamos a desayunar algo. Ya anoche me tomé mi monocal. Ahorita cepillarme los dientes para irnos a buscar algo de comida. Estamos, después de 6 meses, estamos regresando acá a los Estados Unidos, acá por el área de Chicago. Felices y contentos de estar nuevamente saludando tantos amigos que tenemos acá por el área de Chicago. Y bien contentotes, hoy sábado es nuestro segundo día de trabajo. Ya salimos hace ratito de un evento. Mañana tenemos un jaripeyazo de lujo. Y mañana les contamos un poquito más de lo que es nuestra gira, el regreso aquí a los Estados Unidos. ¡Salotes! ¡Salotes!
¿sabes qué mamada pasó? Nada, que me levanté dormido, güey. Después me dijo Ciro. No sé, güey, yo pienso que me levanté a orinar, no sé. Yo siempre he sido sonámbulo. Que me salgo del cuarto. En boxe, güey. ¿Qué horas eran, Ciro? Tres. Como las 3 de la mañana. En punto. Y y que me salgo, güey. Yo siento que cuando se cerró la puerta, me despertó. No mames, y me miro. Y cuidado, güey, en el boxer. En boxer, güey. Y ahí estoy, tóquele. Y estos coches bien dormidos. Imagínate, no sabía qué hacer, imagínate. De modo ir al lobby, en boxer. Apelló otra llave. Fíjate, no me contesten estos coches. Qué chulo, güey, ahora aquí. Van a llamar a la policía y quiero. No, es que yo estaba despierto, pero no alcancé a descifrar que él estaba dormido porque se escuchó muy natural. Entonces se para y se viene al baño, se sale y se escucha. Yo dije, ay, caray, ¿a quién irá a ver? Y ya nomás cuando escucho. Y lo dejé una vez y otra vez. Y ahora sí vine, ya digo, bueno, entonces. Yo le pregunté a la mañana, ¿te acuerdas qué hiciste anoche? No, güey, ¿qué hice? ¿Qué hice? Le digo, ¿saliste? Ah, sí, ya me acuerdo. Palota, me la voy a meter a Ciro ahí en la cama. ¡Hija de...! ¿Otra vez? No significó nada para ti. A ver, ¿cómo va la primera semana, Ciro? Ajá, va, así es, mira. Vamos a guardarlas porque no nos van a hacer ojo. ¿Qué onda, mi raza? Andamos en Twins Farm. Se me olvidó el cubrebocas. Aunque sea. Saludos, mi raza, andamos aquí. Aquí estamos en el área de Belvin, Illinois, aquí en el rancho Twin Farm, perdón en inglés, porque no, pero aquí estamos. Bien rico, bien rico. Para la desveladita está bueno. Rico. Este menudito es como algo. Tierra caliente, sabroso. Conviviendo un ratito aquí con la gente de Comurindio, Michoacán. El menú estuvo muy rico, ya vamos, estamos a los elotes, a seguir echándole a la panza. ¿Quieres ser bueno? No lo guarden, ya alguien le va a tomar, a mí me da asco esa pochada. De lado, pues. Mira, ¿se la estás saliendo? Sí, pues. ¡Coche, paré yo! ¿Meado, güey? ¿Ya te va a quemar, ¿Cómo le hago, güey? ¿Ya se te olvidó cómo le haces todas las meadas en Huetamo? Meado porque te vaca todo. Esta vaca parece García Morales. ¿Todos juntos, güey? Todo, güey. ¿Todo está junto? Todo, fondo. ¿Sabe como a chocolate? ¿Cómo se prepara esto? Okay. Usualmente es una cucharada y media. ¿Recomendable? Sí. ¿Te gusta café? ¿Aquí hay café? A ver, el alcohol también. No tanto, porque si no, no voy a poder dormir. El alcohol usualmente con que esté mojadito el chocolate, pero si gusta echarle más de eso, está bien. Eso, pelón. Cargadito. ¿Qué se siente estar haciendo esa maniobra? ¿Te acuerdas cuando me contaste? No. Refuerzos, porque si no, no voy a acabar hoy. Con una dama a mi lado, para darme una enfiestada, disfrutando de la vida. Yo soy un hombre de agallas, soy puro tierra caliente. Yo no me ando. ¿Cómo se llama? Pajarete, de Jalisco. En mi rancho le dicen el chorreado. Está muy rico, por cierto. Ayer me fui bien pedo y otra vez me voy a ir igual. Saludcita. Desde acá, desde Chicago, Illinois. ¿Eh?
Por cuento, lo bueno que no quería. Queremos darle las gracias a mi primo Nemis, que nos invitó acá a este bonito lugar. La verdad, nos la pasamos chingón. Estuvo bien rico. Y vamos a volver a regresar. Pero ahora sí vamos a pagar nosotros, ¿no, güey? Muchachos, güey. Esta cortesía. Ok, después de habernos ido a Twins Farm, nos fuimos a nuestro tercer evento de esta semana, a un jaripeo de lujo, donde estuvimos con los grandes amigos compartiendo escenario Dueto Armadillos de la Sierra, también los toros Transformers de nuestro gran amigo Ariel Barriga, estuvieron buenísimos, los jinetes sí, algunos se cayeron, algunos se quedaron, pero bueno, la gente se divirtió, la gente disfrutó del ambiente. Después de haber visto un gran jaripeo, nos tocó subirnos al escenario donde la gente pudo disfrutar nuestra música que hemos grabado durante nuestra trayectoria. La gente siempre fiel, coreando, pidiendo nuestras canciones. La gente bien feliz, pisteando y por supuesto disfrutando de una tarde-noche agradable y disfrutando de la música de Betus Canales. O de Rosa, que diga. ¿De qué? ¿De Cuche o de Rosa? ¿Cómo anda mi raza? Los saludos, como Kike Morales, vocalista de Betus Canarios. Aquí andamos, los muchachos, ya lunes, feliz lunes, feliz lunes. Tratamos de hacer cosas diferentes. Este video fue para que ustedes nos conocieran un poquito más como personas, un poquito más antes del escenario, después del escenario también, en las comidas, en las parrandas, en el hotel. Nos sentimos un poquito nerviosones porque nunca lo habíamos hecho, pero tratamos de llevarles un mensaje a todos ustedes. Para nosotros fue un poco difícil, igual que ustedes, volver a los Estados Unidos después de 6 meses de inactividad. Bien difícil, pero la verdad sabemos que es complicado, sabemos que ha habido muchísimos problemas sobre esta pandemia, pero tenemos que trabajar, tenemos muchísimos guaches que mantener y lo hacemos con mucha humildad y mucho respeto hacia todos ustedes. Guaches, ¿algo que decir? Nada más para agradecer a toda la raza que nos acompañó este fin de semana, la raza del área de Illinois, Wisconsin. Que tuve la oportunidad de saludar mucha gente de la región de la Tierra Caliente. Muchísimas gracias. Se los agradecemos de todo corazón. Y recuerden que vamos a seguir la gira 2020 en Estados Unidos. Vamos para el área de Georgia. También queremos agradecerle a mi compa Irving, que estuvo acompañándonos en esta gira. Los muchachos de Arcángel Musical nos lo prestaron un ratito para que vean que nos llevamos bien. A mi compa Mike, un saludito para él y para todos los muchachos de Arcángel Musical. También queremos con muchísima humildad y respeto dedicarle esta gira, este fin de semana, a nuestro gran amigo Tello Hasta el Cielo, que pues desafortunadamente él pues está descansando en el cielo, pero yo creo que allá donde está nos está brindando aplausos también a nosotros, su hermano, también agradecerle por ser tan fuerte y la verdad y profesional por estar acompañándonos después de esa pérdida tan grande a toda su familia. Un saludito y muchísimas bendiciones. También les queremos decir que de aquí le damos para el área de Atlanta y vamos a hacer lo mismo, esperemos que les guste, vamos a tratar. Trino, por favor, quiero que te sueltes más porque cuando empieza la cámara se calla y cuando apaga este hombre el aparato este se suelta con sus ocurrencias de todo el tiempo. Esperemos que les guste tratar más cerca de todos ustedes que son nuestro público y si les gusta vamos a seguir haciendo más de este tipo de cosas. Saluditos, les mandamos un abrazo. Así es, para toda la gente, denle like al video, compártalo y suscríbanse al canal de Betus Canarios para que estén viendo todo el contenido de nosotros y también activen la campanita para que les aparezca el video cuando pongamos uno nuevo cada semana. Y recuerden que nosotros somos Beto y sus canarios. Las tiene sobredoradas. Ok, vamos a votar. ¿Quién quiere comida china? Levante la mano. ¿Quién quiere algo diferente? Levante las manos.